Lira en defensa, con Andrade, Marco Antonio y Zedo Caloca en defensa, con Cardacho, Sararegui y Morán en el centro del campo, García, Fonseca y Deli Valdés en la delantera. La otra nota de ese partido anterior de Consola, Deli Valdés, los dos números 7, así pues, especial atención a estos hombres. Ha comenzado ya el partido, pelota que inicialmente parece controlar el conjunto de Vasco da Gama. Deja la pelota. Ha dejado atrás Luis Carlos. Atención a ese balón que perdió el número 7 Viviño. El centro buscando la capacidad rematadora de Fonseca, se fue fuera. Ese remate del jugador pretendido por el Valencia. Lanzamiento de banda para Lira. Marco Antonio tocó, de nuevo Lira. Hace el túnel casi sin quererlo. Marco Antonio controla. Cedo Carmo, Andrade. Andrade se dejó el balón atrás. Lo controla Morán. Y el balón a la punta izquierda, Fonseca. Lo mete hacia el interior y el lanzamiento ajustado por parte de José García. Andrade. Balón arriba buscando el desmarque de Sorato o bien de Viviño. Sorato parece ser el hombre que va a tocar, efectivamente. El hombre que ayer precisamente le marcó el gol al Atlético de Madrid. Ha intentado recuperar ese balón. No ha podido. Y atención al lanzamiento de García. Hacia Deli Valdés. Y su remate que se fue fuera. Con intención. Buscó el panameño de Nacional. El primer gol del partido. Julio Deli Valdés es hermano del otro Deli, que juega en el campeonato argentino con Argentinos Juniors, y también tiene otro hermano jugando en Israel. Lanzamiento para Anderson, probablemente no lo esperaba. Anderson puede marcar, se fue fuera. Se fue fuera este durísimo disparo con la pierna izquierda de un jugador que ayer ya tuvo dos errores clamorosos en la semifinal ante el Atlético de Madrid. Bueno, en realidad lo que ha hecho Anderson es equilibrar la balanza con el anterior fallo de Valdés, que ha tenido también una clarísima oportunidad, pero probablemente esta era mucho más diáfana que la de que dispuso el jugador de Nacional. No esperaba sin duda Anderson que le llegara ese balón en condiciones, y tampoco estaba claro que el jugador brasileño estuviera en posición correcta. Sucedió todo muy precipitadamente y sorprendió prácticamente a todos. Sorato poniendo ese balón hacia Viviño, al centro, salió Seré con sus puños, recupera el conjunto de Vasco da Gama. También en Brasil está en estos momentos el calendario futbolístico parado con motivo de la disputa de las eliminatorias del Mundial del 90. Finalizó previamente a la celebración de la Copa América el campeonato por estados, y concretamente en el de Río de Janeiro, en el que participa el conjunto de Vasco da Gama, se proclamó tercero en discordia tras el Botafogo y el Flamengo. Ahora empezará el campeonato del estado, donde este equipo, reforzado con la gran estrella Bebeto, que todavía no se ha alineado un solo encuentro con su nueva camiseta, la de Vasco da Gama, espera hacer un papel realmente destacado. Deli Valdés dejó ese balón correcto, atención al pase de Morán, ese balón a bocajarro de Fonseca que se estrelló en el portero Regis y que pudo significar el primer gol del encuentro. Qué remate tan cercano, absolutamente a bocajarro, el que efectuó Daniel Fonseca. Ahí lo vemos. A metro y medio. Entre Luis Carlos y el guardameta, evitaron males mayores. Contrário primeiro
Choca. El balón llega a Fonseca y se fue fuera. Corner de nuevo. Ahí lo tienen, Daniel Fonseca. A punto estuvo de fichar por el Valencia. Hay que recordar que el Nacional de Montevideo, de su despeje, ahí lo ven, tiene que trabajar, quedará mucho de su experiencia española. Cuando atención, acaba de marcar el conjunto, aunque el gol está anulado. Cabeceó el capitán Cardacho, impulsándose, apoyándose en el jugador brasileño. Ahí vemos acción repetida. Como no hay duda, desequilibró, hizo caer al portero Regis, el capitán. Lo vemos ahí de nuevo, el capitán de Nacional de Montevideo. De Brasil, que empezará, repetimos, brevemente. Así es, sacó Célio sobre el capitán Cedo Carmo. Estamos ya en los últimos 10 minutos del primer tiempo. Continúa el empate a cero en esta final del Carranza. Atención a ese balón que ha quedado muerto. Anderson. Y el remate del brasileño, parado espectacularmente por Seré. Ahí lo ven. Lo que está fallando este hombre en estos dos partidos del Carranza, no lo falla probablemente nadie. Ahí lo ven. Cierto es que está muy esperado. ¡Seguido, seguido! Lira. Cortó Tony Gómez. El balón de Morán para Deli Valdés. Va a centrar el panameño. Se paseó el balón, no llegó a él Fonseca. Y de nuevo ocasión clara para los uruguayos. En ese buen centro, el jugador panameño. Del equipo uruguayo. Ahí por poco no llegó Fonseca. Vasco de Gama 0, Nacional de Montevideo 0. García. Morán tocó. Y el lanzamiento corresponde al capitán Cardacho tras la combinación con Saralegui. Cardacho, el jugador más veterano del conjunto uruguayo, con 30 años, el capitán. Después tenemos al portero Seré con 28. Otro par de jugadores con 25 años y el resto jovencísimos. Saralegui, el balón tras ser impulsado por Marco Aurelio fue fuera. Lanzamiento de banda, por lo tanto, para el conjunto uruguayo. Tony Gómez. Deli tocó de cabeza. Cuando Urio Velázquez señala ya el final de este primer tiempo con el uruguayo. Lanzamiento de falta. El balón que iba sobre Fonseca cortó, no obstante, la línea de medios de Vasco de Gama. Tony Gómez. En fuera de juego estaba Sorato al intentar recibir este balón. Cedo Carmo recupera ese balón. Ahora es Marco Antonio, perseguido por Cardacho. El centro lo aleja Mozo. Balón que llega a Cedo Carmo. Su lanzamiento desviado a la izquierda del portero Cere. La jugada repetida con ese durísimo lanzamiento, aunque algo desviado, del capitán del conjunto brasileño. Viviño arriba para Sorato.
por la banda derecha corre Anderson, ahora se va hacia el centro, continúa Sorato, el balón atrás para Marco Antonio ahora, después de recibir el pase Andrade, Luis Carlos recorta bien, el balón a Marco Antonio, bonita la jugada, fuera de juego estaba Luis Carlos, qué pena que acabe de este modo esta jugada. Cardacho, Fonseca para Deli Valdés, atención a la posición del panameño y el balón impulsado por el portero brasileño rebotó en el rostro del jugador del equipo uruguayo saliendo fuera. Ahí le vemos Julio Deli Valdés, la acción repetida, como falló Celio y a punto estuvo de aprovechar la oportunidad el Nacional de Montevideo. Ahora quien la tiene Sorato y marca, marcó Sorato, ha conseguido el tanto y lo celebra del mismo modo que hizo ayer Sorato, el delantero centro del equipo brasileño, que acaba de marcar el primer gol del partido. Sorato también un jugador muy joven, 20 años de edad. Ahí hemos visto la ejecución final del tanto. Así pues, Vasco de Gama 1, Nacional de Montevideo 0. 15 minutos ya, 30 para el final. Y la réplica por parte de Fonseca. Sin duda, con este tanto, el partido va a tener otro color, porque ahora el Nacional está obligado a poner a prueba todos sus efectivos en ataque, porque no le queda otro remedio, pero tiene tiempo por delante. 30 minutos es suficiente para intentar todo. Vamos a ver cuál es el comportamiento de Nacional en ataque frente a una defensa muy dura y bastante buena como es la del Vasco da Gama, donde Marco Aurelio es un auténtico fenómeno. El lateral izquierdo del conjunto uruguayo que ahora lanza este balón. Alejo la defensa de Vasco da Gama, Marco Antonio cambia perfectamente a la banda izquierda, ahí está Sorato, el autor del tanto, deja para Jedo Carmo, este a Lira en posición de extremo izquierdo. Recorta bien Lira, va a centrar directamente fuera. Está presionando en estos momentos, tras haber marcado Vasco da Gama su primer gol, el conjunto campeón de la Copa Intercontinental Nacional de Montevideo, a su rival. Dentro del área, el lanzamiento correspondió a Saralegui. Atrapó sin problemas el portero Regis. Marco Antonio para Anderson en posición correcta. Atención que por el centro va Viviño. Disparó Anderson, que está negado. Está negado de cara al gol este hombre. Hoy tuvo 3 oportunidades, ayer 2. Y no supo transformar ninguna. Pero ahí está la repetición de la jugada y hace lo que no debe, porque al otro lado estaba Viviño y ahí es donde tuvo que poner el balón, pero prefirió marcar él que lo hiciera Viviño. Si no ha sido así, pues es lo que hemos visto. Minutos de este segundo tiempo, Vasco da Gama 1, Nacional de Montevideo 0. Sorato bien, el balón a Viviño, Viviño que intenta el lanzamiento, fuera.
es mal jugador Viviño. Muy interesante, con buen dominio de ambas piernas, con rapidez. Pero ahí está el entrenador del Cádiz, David Vidal, que dice que hay que verle más porque lo que ha hecho hasta el momento no es suficiente. Yo creo que ha demostrado algunas condiciones bastante interesantes. Luis Carlos, presionado por Peña. Peña es quien toca el balón. Se lo lleva. Y esta falta es de expulsión. Esta falta es de expulsión. La de Celio. Tarjeta amarilla, pero ha sido durísima, con mucha fuerza. Y probablemente aplaude Celio porque él mismo esperaba la expulsión. Pero quizá Urio Velázquez ha tenido en cuenta que estamos en verano, que el partido está amistoso, pero desde luego la conducta del árbitro en esta ocasión no es nada seria, porque eso es ir matemáticamente a la caza de un jugador. Pensamos que ha sido corta la tarjeta amarilla que ha mostrado Urio Velázquez al autor de esta acción, a Celio. Y ya son tres los jugadores brasileños con tarjeta. Buen remate ahora de Fonseca, que atrapó Regis. Habrá otra tarjeta. Es para Celio, que ya tiene una. Por lo tanto, Celio no termina el partido. Se iba el jugador por aquello de que quizás estuviera confundido Urio Velázquez en sus apreciaciones, en sus anotaciones, pero no perfectamente. Se dio cuenta el colegiado guipuzcoano de que el tal Celio ya tenía una tarjeta. La segunda supone pues la expulsión a falta de 15 minutos del jugador central, el número 3 del conjunto de Vasco da Gama. Y probablemente la salida de este jugador, y al quedar con 10 el Vasco da Gama, puede multiplicar las dificultades para el Nacional, porque indudablemente los brasileños van a intentar en los minutos que restan mantener el marcador. Esto es lo que puede suceder, pero también tiene que estar atento el Nacional, que tiene sus líneas muy adelantadas, a que no venga ese contragolpe que sorprenda al equipo de Uruguay. Una auténtica demostración de cómo aguantar un resultado con un hombre menos por parte del equipo de Vasco da Gama. Topi se lanza al suelo cuando lo único que pretendía Marco Aurelio era llevarse el balón. Vamos a ver si Urio es capaz de controlar el partido también como lo ha hecho hasta ahora. De momento separa a los dos equipos. Y es la historia de siempre, Rafael. Los equipos sudamericanos en los torneos españoles es una estampa ya tan tradicional, la habitual tangana, que parece ser que si no existiera no sería lo mismo un torneo de verano. 36 minutos ya, 9 para el final del partido. Vasco da Gama 1, Nacional de Montevideo 0. Y continúa sin tener suerte el conjunto Nacional de Montevideo. Hasta esta ocasión había participado dos veces en el Carranza, en ninguna de ellas consiguió llegar a la final. La primera vez que participó fue en la 22ª edición. Vamos a prestar atención a esta acción de Viviño. Viviño que deja el balón a Sorato. Sorato que remata fuera. De nuevo ha demostrado este número 10 ser el jugador con más olfato de gol de su formación. De la misma forma que Viviño ha puesto otra vez de relieve su calidad cuando pisa el área, la manera en que se ha ido y el centro perfecto. Yo creo que el remate de Sorato en esta ocasión ha sido inferior a la jugada de su compañero, que le ha servido un balón para haber sacado más provecho que ese disparo tan desviado. No está renunciando, como hemos visto, Vasco da Gama al ataque, pese a ir venciendo
momentáneamente y pese a tener un jugador menos. Decíamos que el Nacional participó por primera vez en el Carranza en la edición 22ª, en la semifinal jugó ante el Atlético de Madrid y perdió con un gol de Diviña 1-0. En el partido de consolación tuvo como rival al Palmeiras, también salió derrotado el conjunto uruguayo, 4-1. La siguiente participación fue ya la 33ª, cuando ha habido un nuevo gol de Viviño. Espectacular la acción del brasileño y el Vasco de Gama, que prácticamente ya tiene en el bolsillo por tercera vez consecutiva el trofeo Carranza. Vemos la acción repetida y el remate bonito cruzando el balón a la esquina contraria. Ahí vemos el centro de Marco Antonio y de nuevo ese remate anticipándose a la defensa. Precioso el tanto de Viviño. Pues si el Cádiz tenía alguna duda, quizás sea solo ya económica, porque este jugador merece estar en las filas de equipos importantes, además de que el Cádiz tenga interés en contratarle. Sería un magnífico refuerzo para el simpático equipo de la ciudad de esta tacita de plata, que es Cádiz. El balón que llega a Zaralegui, desperdiciando una clara ocasión. Se lamenta Zaralegui. Vemos la jugada repetida. No es que le quede absolutamente cubierta una cifra como 200 millones, pero siempre es mejor partir con un superávit en el trofeo que no partir con un balance a cero, o ya no les digo con números rojos después del primer partido de la temporada. Le señala Urio falta, de la que se aprovecha Nacional para marcar su gol. Atención, porque hay protestas de los brasileños. Señaló retención del portero brasileño, el colegiado español. Vamos a ver. Los jugadores siguen protestando. Y vamos a ver si podemos ver la jugada repetida. Allí el balón, efectivamente, lo coloca bien en el conjunto uruguayo. Marca su gol. Gol que parece que ha sido anulado. Vamos a ver, porque no está clara la determinación. Ahora señalaba al centro del campo Uriel Velázquez, pero efectivamente el gol ha sido anulado, pese a que en primera instancia lo otorgó Uriel Velázquez. Probablemente atendiendo la indicación de su linier, este le hizo ver alguna situación incorrecta. Persiste pues el 2-0 favorable al Vasco de Gama. El tiempo ya cumplido. Tampoco ha sido una jugada determinante dada el minuto en el que se ha producido. Y finaliza ya esta 35ª edición del trofeo Carranza, con la victoria del conjunto brasileño del Vasco de Gama. Decíamos antes que probablemente ganar un trofeo para estos equipos extranjeros suponga más que para los españoles. Ahí están, sin ir más lejos, las últimas declaraciones de Toshak o de Clemente, diciendo que para ellos los torneos no eran importantes, y hay que ver pues la alegría de estos hombres al haberse llevado unos el trofeo y el otro la decepción por haberlos perdido. Y es que, repetimos, probablemente se valora más un trofeo de estas características fuera de nuestras fronteras que en el propio territorio.